El Magui ya murió. No. Créeme, Mokhtar. Me he cerciorado. Ahora Yazid es el califa. Dios santo. Dios santo, los humanos estamos cegados por lo mundano. Tanto esfuerzo para acabar envuelto en la mortaja. Juro que no merece la pena. Pasa adentro, Kian. No insistas. He venido con la dama Shirin. No sabía que tenías invitados. Es mejor que nos vayamos de aquí. ¿Hablas en serio, Kian? ¿Me estás poniendo a prueba? El amigo de Qian no necesita pruebas. Quizás Shirin desea ver a tu esposa. Yo me quedo aquí con Servi. Muy bien. Él y yo estaremos aquí. Usted vaya a atender a su cuñado. Pasa, por favor. Si mi hermana dijera algo inapropiado, debes disculparla.
No te inquietes, Abu Esak. Taparé mis oídos para no oír nada. Pase, señora. ¿No quieres una invitada inesperada? Tú no eres una invitada. Estás en tu casa. Servi dijo que tienes invitados. Te pido disculpas. Hemos venido sin avisar. No digas eso, mujer. Has hecho bien. No tendrás mareos. Eso es lo de menos, mujer. Ayúdame, por favor, Omri. Estoy tan cansada de tener que disimular. Harta de tener que obedecer incondicionalmente. Mujer, ¿estás poseída? Quizás esté poseída por Satán. ¿Qué habrá ocurrido para que Kian haya querido venir a Lafga tan tarde? ¿No será que ha venido aquí por Yarié? No digas eso, mujer. Yarié está casada. Tiene un hijo. Dudo que Kian pudiera caer tan bajo. Esta noche has invitado a mi antiguo rival para martirizarme. Para que su presencia me perturbe. Muy bien. A cada cosa le llega su tiempo. Si fueras decente, no tratarías así a tu invitado. No te andes con rodeos conmigo. Habla claro para que te entienda. Mokhtar, el jeque cree que has invitado a Kian a propósito para humillarlo. Si eso fuera cierto, juro que no te perdonaré. A palabras necias, oídos sordos. ¿Y por qué dudas de mí, Omri? Dudar no es pecado. Las personas maduran cuando dudan. Kian me ha dado la noticia que llevaba años deseando oír. Una noticia que probablemente no sea del agrado del jeque. El gran califa Muawiya falleció. Por eso Kian ha venido hasta aquí. ¡Dios nos proteja! ¿Lo has oído? Lo que hizo que tu esposo viniera a Lafga a estas horas era la muerte del califa. Prometo que ante los sarcasmos de Yarié, siempre mantendré la calma. ¿Es verdad esa noticia, Mokhtar? Así es cierto. Por fin el ángel de la muerte ha cazado al califa sin rival entre la gente. Pertenecemos a Dios. Y a él volvemos todos. Ojalá el Muawiya hubiese respetado el acuerdo de paz con Hassan y no hubiese impuesto un gobierno hereditario. Ese detalle del Muawiya, aunque de un error se tratara, carece de importancia ante todas las acciones solidarias que llevó a cabo. Los habitantes de estas tierras inhóspitas disfrutan del bienestar gracias al Muawiya. La tranquilidad y la paz reinante en Irak se la debemos a su sabiduría. Yo mismo vi con mis propios ojos cómo una anciana iba de peregrinaje sin tener que preocuparse por los bandidos. Si los musulmanes fueran justos y agradecidos, deberían estar llorando su muerte. Vámonos de aquí, Yarié. Vámonos. Tenemos que ir a vestirnos de luto. ¿A dónde vas? Es medianoche. Es mejor que nos vayamos, a que estemos aquí sin hacer nada. Yo estoy triste y Mokhtar alegre. ¿Cómo vamos a pasar la noche bajo el mismo techo? Con que tú eres mi rival. Tus rivales son las princesas de los reinados árabes. Yo soy la hija de un simple campesino persa. Te pareces a la tierra que nunca ha visto el sol. ¿Sabes de qué color es la sangre? No sé lo que quieres decir. Claro que no me entiendes. Apenas tienes sangre en ese cuerpo tan pálido. Si vistieras de blanco, serías como un espíritu salido de una tumba. Prefiero eso a ser una alborotadora. Thank you.
¡Al diablo! Eres muy cruel, Mokhtar. Los has tratado sin nada de cortesía. Como invitados se merecían nuestro respeto. Me has avergonzado con tu actitud irrespetuosa. ¿De qué actitud irrespetuosa hablas? Los has ofendido con tu sarcasmo. Los has humillado con tus escarnios. Tampoco te has despedido de ellos. ¡Ah! ¡Me avergüenzas! Omar había venido a negociar, no a visitarnos. Había venido a cerrar un trato entre tu padre y yo. Quería persuadirme que le pidiera a mi suegro, al gobernador de Kufa, en quien el califato confía, que me otorgue la autoridad de alguna provincia como la dote de su hija. ¡Eso es un insulto! ¿O no? ¿Y cómo querías que lo tratara, siguiéndole el juego? ¿Agachando mi cabeza ante él? ¿Realmente te pidió tal cosa? Así es. Había venido aquí a cerrar el trato con total hipocresía y bajeza. Quizás quería alguna zona de Persia a cambio. Ni siquiera le permití plantear semejante estupidez. Fui muy ilusa en creerme las palabras que dijo Yarié. ¿O sea que la felicitación y lo de hacer las paces era una excusa? Juro por Dios, mujer, que si no fuera por ti, a ese maldito le rompería el cuello con mis propias manos. Por los 15 años de sufrimientos y pesadillas que me ha causado. Llegó a roer mi fe como una termita. E hizo que yo no ayudara al hijo de Alí. Me he sentido culpable en los últimos 15 años. Si Dios quiere, podré compensarlo. Ese embriagado Yazid es una buena excusa para volver a establecer el gobierno alauita. Kufa será un campo de batalla. Tenemos que convencer a tu padre para que no se involucre en ese conflicto. Si no lo acepta, ¿te enfrentarás a él? ¿Qué debo hacer, Omri? El cargo otorgado a ese joven vulgar e indecente es el legado del profeta. O me mantengo al margen. Y sigo sufriendo mis pesadillas de siempre. O desenfundo la espada y encaro a ese libertino. Yazid es una deshonra, no es digno de tu padre. Hemos de hacer lo que esté en nuestras manos para que jamás forme parte de esa corte corrupta sin valor. Me pregunto si yo soy la principal víctima. ¿Mi padre? ¿O mi esposo? Dios, por favor, ayúdame. Kufa, la ciudad de las mil tribus y de los mil colores. Son estas para danzar y cantar. Estamos celebrando una boda. ¿Que no saben que ha fallecido el califa? ¿Y qué más da? No vamos a estar de luto cada vez que se muere alguna persona. Festejar algo justo cuando los demás están de luto por la muerte del califa es una falta de respeto. Están ofendiendo la memoria del califa. Haré que lloren en vez de danzar. ¡A ellos! Dios que Alá. No hay más 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 Vaya, Dios. Qué suerte la de este.
buen tiempo para morir. Le enterrarán junto al califa. ¡Maldito infiel! ¡Te ríes de la muerte de mi padre! Aquellos que cuando les acontece una desgracia dicen: ciertamente somos de Alá y ante Él volveremos. Esta ceremonia es por la memoria y por la pérdida desgarradora y repentina de quien siempre nos inspiró. El califa de los creyentes, el servidor de los musulmanes, guardián de la fe, el siempre eterno, el conquistador de Roma y Constantinopla y las tierras del Nilo, el destructor de las tumbas faraónicas, el fallecido pero eterno, el único, el Muawiya Abu Sufyan, que Dios le bendiga, ha abandonado el mundo terrenal y ha viajado al jardín de los cielos. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! ¡Murió el guardián de la fe! ¡Murió el guardián de la fe! ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Creyentes, obedezcan a Alá. Obedezcan al enviado. Y a aquellos de ustedes que tengan autoridad. Cuando Dios nos insta a que obedezcamos al enviado, ¿a quién se está refiriendo? Hasta ayer guardábamos silencio, o nuestro razonamiento no era convincente, ya que el Muawiya pretendía ser religioso y creyente de los fundamentos del Islam. Insistía que su gobierno se basaba en los preceptos del profeta. Imitaba a los santos. Con su habilidad y astucia y diplomacia, humillaron a los chiíes tanto y tanto, hasta que nos silenciaron a todos. Incluyendo, claro, a nuestros ulemas. Lo que hizo y dijo: el Muawiya que lo juzgue Dios. Hoy podemos hablar con argumentos decisivos. ¿Vamos a obedecer a ese Yazid? ¿A alguien que no siente vergüenza y se dedica a los vicios inmorales? ¿A alguien que ignora el rezo y que también ignora el ayuno? ¿Alguien que disfruta jugando con un mono llamado Abu Qais? Como ya lo saben, el califa, previo a su fallecimiento, con el afán de salvaguardar nuestra religión y con el propósito de proteger la integridad territorial de nuestro reino y los estados conquistados, para evitar conflictos étnicos y religiosos, y para mantener la paz y la estabilidad, ha dejado a su hijo adorable, bondadoso, compasivo y además reflexivo y prudente, como heredero que a partir de este momento se convertirá en su califa, en quien pueden confiar plenamente. Ahora yo, Nomán Ibn Bashir Ansari, el gobernador de Kufa, les comunico a ustedes que desde hoy el califa de los musulmanes es el respetable Yazid ibn Muawiya ibn Abu Sufyan. ¡Yazid el justo sucesor! ¡El justo sucesor! ¡Yazid de nuestra confianza! ¡De nuestra confianza! ¡Yazid el guía de nuestra fe! ¡El guía de nuestra fe! ¡Yazid el guardián del legado! ¡El guardián del legado! ¡Yazid discípulo de Ahmad! Supongamos que todas las cosas que se dicen de Yazid sean mentiras, acusaciones de los envidiosos, falsedades,
y la violación clara del acuerdo entre el Muawiya y el Imán Hassan. No se había acordado, según el Tratado de Paz, que el califato no sería hereditario y que nuestro califa, según se acordó, sería elegido por un consejo. Ese joven inmaduro no ha esperado a que su padre fuese enterrado para empezar a amenazar. Le ha escrito al gobernador de Medina: o haces que Hussein ibn Ali te jure lealtad, o lo decapitas. ¿Pueden creerlo? Tanto descaro. Recién subido al trono y ya desea acabar con los descendientes del profeta. Ha dado la orden para que maten al nieto del profeta. Cuando el Muawiya envenenó a Hassan, culpó de todo a la pobre Yade. Y luego dijeron que esa mujer era esto y aquello. La acusaron de todo. En todo caso, ustedes son los hombres más ilustres del chiismo en Kufa. Les digo que Hussein ibn Ali ha rechazado a Yazid y ha abandonado Medina para irse a Meca y permanecer en la Kaaba. No pretendo con esto abrir viejas heridas, pero mucho me temo que nuestra deslealtad hacia Ali y sus hijos es una cosa que no puede ser negada. La herida que acabó con Ali y el veneno que mató a Hassan es la prueba de ello. Mi intención es compensar los errores. Yo, Suleimán ibn Sorá de Josay, pretendo enviar una misiva a Hussein ibn Ali para invitarle a Kufa para formar una alianza. Si están de acuerdo con mi decisión, adelante. Pongan su sello en la misiva. Mokhtar. ¿Sí, jeque? ¿Y tú no sellarás la misiva? Desconocí el motivo de la invitación. No he traído el sello conmigo. Cuando esté sellada, envíela a mi casa, si no le importa. ¿Estás de acuerdo conmigo? Soy un soldado, jeque. He afilado mi espada para defender al hijo de Ali. Ven, Jorais. A sus órdenes, Amir. Quiero que vigiles a Mokhtar sin que él se dé cuenta. Quiero saber a qué lugares acude en Kufa y con qué persona se relaciona. Como usted ordene. Vendo azafrán y plantas medicinales. Especias para el apetito. Remedio para el estreñimiento y dolores de tripa. La saludo, señora. ¿Qué saludo? ¿Por qué insistes tanto en ofenderme, Mokhtar?
Disfrutas el Afgai como si yo no fuera persona de valor. Tú me ignoras y me dejas sola. Y por una vez que decides venir a Kufa, visitas todos los rincones. Y al final has venido aquí a verme solamente para que nadie piense que Mokhtar es injusto y trata a sus dos esposas de forma desigual. Seguro que has estado celebrando la muerte del Muawiyah en casa de Suleimán. No es así. No hay cosa más vil que celebrar la muerte de otro ser humano. Me habían invitado para pedirme que desenvaine mi espada y luche contra el sucesor del Muawiyah. ¿Y qué me dices de mi parte? Muéstrate más amable para obtener más. Cuando vino Omar y me dijo que la hija del gobernador haría que Mokhtar se alejara de los alawitas, fui muy ingenua y me lo creí todo. Tu enemistad con los Omeyas nos arruinará la vida a todos aquí. Papá, los soldados. ¿Soldados? Los envió el emir de Kufa. ¿Lo ves? Es precisamente lo que temía. Creías que por ser el yerno de Noman iba a perdonar tu traición y dejar que te unas a los chiíes de Kufa para conspirar contra el califa. Creo que tu suegro se va a dar cuenta con quién se ha casado su pobre hija en realidad. Sabes que yo obedezco a Yazid Mokhtar. Apoyar a Hussein es oponerse a Yazid. Oponerse a Yazid equivale a declarar la guerra. Significa enfrentarse a mí. ¿Cómo puede alguien como usted colaborar con Yazid, señor? No lo comprendo. ¿Insinúa que acepta a Yazid como el sucesor del profeta? ¿Por qué relacionas al gobierno con el profeta y sus descendientes? ¿Acaso el gobierno es el legado del profeta? El profeta no gobernó, Mokhtar. Solo nos orientó. Entre gobernar y guiar hay una distancia abismal. ¿Acaso la tradición del profeta no es su legado? ¿Respeta el califa de los musulmanes esa tradición o no? ¿Piensa usted que alguien que no es musulmán puede gobernarnos como el califa? Dios es paciente. ¿Entonces tú y tus amigos se van a rebelar contra el califa? ¡Arrepiéntanse! Los que alardean del legado del profeta, ¿por qué no respetan su tradición? ¿Qué hizo el profeta con el abuelo de Yazid? Abu Sufyan tuvo miedo cuando Meca fue conquistada y se hizo musulmán y recitó la Shahada. ¿Le rechazó el profeta? ¿Le consideró como un infiel? ¿Has venido aquí con la intención de hacer que incumpla mis obligaciones? Vine porque usted pidió que viniera a verlo. Mokhtar, si te preocupan mucho los descendientes del profeta, entonces no te involucres. Esa carta escrita en casa de Suleimán y dirigida directamente a Hussein supondrá su muerte. Hiciste bien en no sellar la misiva. Quien la haya sellado, habrá manchado sus manos con la sangre del nieto del profeta. Hussein estará más a salvo en Kaaba que en medio de la población oportunista de Kufa. Tú sabrás. Si decides juntarte con gente como Suleimán, te las verás conmigo. Te puedes ir. Tampoco me parece bien invitar a Hussein a Kufa. Pero yo soy un aliado de Hussein, señor. La alianza con Yazid es ilícita. Mi pobre hija Omri. ¿Cómo ha podido vivir con ese demente y testarudo? Los manantiales rebosantes de agua. Los jardines verdes. Los árboles llenos de fruta, los ojos en espera y los corazones deseosos de verte, Hussein. Estas eran las palabras que aparecían en las cartas que a diario los ulemas de Irak enviaban a la Meca, invitando al imán Hussein a Kufa.
¿Dónde estabas, Abu Villa de Suleimán? Llegas tarde. Pues tuve que parar en Kufa. ¿Se encuentra Mokhtar? Claro. Está ansioso de verte. Está muy impaciente. Sabes, me ha dicho al menos 10 veces. Servi, sale a echar un vistazo a ver si ha venido Kian. Servi, cuida de mi compañero. Se ha esforzado mucho. Será un placer. Le daré agua fresca. No se preocupe. Bien, Kian. ¿Qué hay de nuestro imán? Tengo muy buenas noticias. El imán ha enviado a su primo Muslim Bibi Makil a Kufa para comprobar la veracidad de las cartas e informarle de la situación. El hombre más cercano al nieto del profeta está en camino a Kufa, Mokhtar. ¿Muslim Bibi Makil? No creo que le hayas visto, Mokhtar. Lo cierto es que no me acuerdo. ¿Y tú lo has visto? Lo vi hace 15 años. Él tenía unos 16 o 17 años, quizá. Ahora será todo un hombre. ¿Cuándo empezó su viaje hacia Kufa? Bueno, según el mensajero que envía a Meca, hace un mes que salió hacia Kufa, junto a 2 guías. ¿Seguro que ya llegó a Kufa? No lo creo. No ha llegado. Antes de venir al Afga, me fui a Kufa. Fui a casa de Suleimán a indagar, pero no saben nada. Quizás lo hayan detenido. Lo dudo. Se habrá extraviado. ¿Cómo lo sabes? No creo que haya desaparecido. O se ha perdido, o como has dicho, lo han detenido los guardias. Vámonos, Kian. Tenemos que averiguar cuanto antes lo que ha ocurrido. ¿Habrá llegado a Kufa? Y si es así, ¿dónde estará? Vámonos. Deja que Kian descanse un poco, que coma algo antes de salir a buscar a Muslim. No, la vida del emisario de Hussein corre peligro. No hay tiempo más que perder aquí. En Kufa no había ningún rastro de él. Dudo mucho que hayan descubierto la misión encomendada. No subestimes al enemigo, Kian. Un secreto es un secreto hasta que se menciona. Los de Kufa han enviado muchas misivas. Y los secuaces de Yazid estarán muy atentos a la respuesta de Hussein. Si tú estás al tanto de su misión, el enemigo también lo estará. Que Ibn Kamel te acompañe, Kian. Búscale en otros caminos y senderos que conducen a Kufa. Si encuentras a Muslim, acompáñale hasta Kufa. Y si está de acuerdo, mi casa siempre estará a disposición del primo de Hussein. Omri, también prepárate. Vas a visitar a tu padre. ¿Puedo preguntar por qué? Es un deber visitar a nuestros padres. ¿Solo eso? Hay más. Hay que matar 2 pájaros de un tiro. Trata de averiguar lo que sabe de la misión de Muslim. ¿Solo quieres que vaya a ver a mi padre con esa intención para luego venir a contártelo todo? Vaya, es increíble. Mokhtar. Si mi padre me cuenta algo, es porque confía en mí. Al igual que yo guardo tus secretos. ¿Cómo esperas que abuse de su confianza? ¿Y si él quisiera conocer tus planes? ¿Debería contarle tus secretos? La dama tiene razón, Mokhtar. Es mejor que ella no se implique. Mokhtar, te ruego que no me involucres en este asunto tuyo. ¿Que no te involucre? Creía que siendo mi esposa me ayudarías en todo. Te estás enfrentando a mi padre. ¿No es así? ¿Acaso me he opuesto? ¿Te parece poco? Olvida lo que te pedí. Solo visita a tu padre. Para ver cómo se encuentra, te extrañará. No, Mokhtar. No. Yo no saldré de esta casa.
Mokhtar, ¿no sería mejor que invites a Muslim al Afga? No, Kian. Si yo hago eso, mi suegro pensará que le he declarado la guerra. Todavía tengo confianza en mi suegro. ¿Y tu otra esposa, Mokhtar? ¿Y si su reacción fuera irrespetuosa? Muslim ibn Akil no es como Kian el persa, a quien se puede ofender. ¿Qué te ha hecho Narya? Yo me he acostumbrado a los sarcasmos de Narya. Es raro que me vea y no me ofenda. Ella insistía en que yo, usando mis artimañas, te utilizaría para vengarme de los árabes por humillar mi raza. Lo siento, Kian. Ella siempre te ha ofendido con sus gestos y palabras. No es culpa tuya, Mokhtar. Tienes un gran corazón. No hay nada que pueda cambiar el respeto que yo siento hacia ti, Mokhtar. Sus sarcasmos no siempre me han ofendido. Ella es algo recelosa. Para mí, Mokhtar es como que fuera el Mesías que pronto ha de volver. Ibn Kamel, ven aquí. ¿Ves lo mismo que yo veo? ¿Qué es lo que ves, Kian? Una silueta que se mueve. No es un espejismo, porque yo también lo veo. Quizás sea la persona a la que nosotros buscamos. En este desierto, no sobrevivirían ni los camellos, y un hombre tampoco. ¿Cómo has logrado llegar hasta aquí con vida? Soy Mokhtar Saghafi,
hijo de Abu Obeid Sagafi. No tienes que presentarte. Te vi hace años en el Palacio Blanco de Madaén. En esa época era un joven que pasaba desapercibido ante los ojos de grandes hombres como tú. Cuando estaba en Madaén, escuché que en la guerra de mi primo con el Muawiya, no te involucraste y te dedicaste a la cosecha. Tu imparcialidad en aquel hecho fue muy agradable para alguien como yo, que no ha sufrido más que desengaños y amarguras en la vida muchas veces. Que tu tío Said, que en paz descanse, hizo lo que estaba en sus manos. Me mantuve neutral y hasta el día de hoy tengo la conciencia intranquila. Todos cometemos errores. Satán se dedica a tentarnos y sus armas son convincentes. Y Satán juró llevarlos por el sendero del error. Satán siente rencor hacia aquellos cuya fe se ve bastante fortalecida después de cometer un gran error. Es un honor tenerte como invitado en esta casa. ¿Viajabas solo? No. No estaba solo. Me quedé solo. Mis dos guías no soportaron y perecieron por la sed y el calor a mitad del camino. El desierto entre Hijaz e Irak es un infierno. Pocos se atreven a atravesarlo. Comencé el viaje con amor, hermano. Si no fuera por eso, yo también habría perecido ahí. ¿Por qué camino entraste a Kufa? Por el pantano salado. ¿No los vieron los guardias? Sí. Pero gracias a Dios logramos escabullirnos. ¿Y crees que los han seguido? Lo dudo mucho. No te preocupes. Al parecer los de Yacido no saben que se ha realizado este viaje. ¿Se sigue discriminando a los chiís en Kufa? ¿Dónde están todos aquellos que escribían las cartas y las invitaciones a mi primo Hussein? Si me han invitado, ¿por qué me esconden? Nuestras precauciones no tienen que ver con la invitación que te hicieron. La realidad es que Kufa está en control del gobernador de Yazid. El poder de los chiíes es un poder oculto. Mientras los chiíes no nos organicemos, no tengamos vigilantes, soldados y tropas, mientras no tengamos un gobernador, hemos de ser cautos. ¿Cuál es tu opinión de todo esto, Mokhtar? ¿Crees que la gente de Kufa está del lado del nieto del profeta? No sé qué decir. Creo que lo apoyan. La situación me resulta muy familiar. Temo que, como ocurrió en el pasado, al final cambien de parecer. He jurado permanecer junto al nieto del profeta hasta la muerte. Puedes contar conmigo. Quiero ser el primero en estrecharle la mano al enviado de Hussein. Te apoyo, Hussein. Te apoyo, Hussein. Te apoyo, Hussein. Mokhtar, avisa a los jeques y chiíes de renombre. Voy a comunicarles cuanto antes el mensaje de mi primo Hussein. Apoyamos a Hussein.
a Hussein, apoyamos 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 a Hussein. ¡Yo! ¡Muslim ibn Aqil! ¡De parte de mi primo Hussein ibn Ali! ¡Tengo la misión de venir a Kufa para cerciorarme de la voluntad de los kufíes y también de la veracidad de la invitación que nos enviaron! ¡Escúchenme! Una alianza basada en la duda, el miedo y la intimidación es inválida y carece de valor. La decisión deben tomarla ustedes. ¿Hussein o Yazid? Apoyamos a Hussein. 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 Están muy entusiasmados. Por fin tendremos un gobierno justo. Es pronto para cantar victoria. ¿Y qué te hace dudar, Mukhtar? ¿Sabes lo que temo, Ibn Kamel? No. Que estén más interesados en enmendar sus errores del pasado que establecer un estado alawita. Imagínate que Yazid decide enviar un ejército para oprimir a sus oponentes. ¿Con qué ejército nos vamos a defender? ¡Habitantes de Kufa! Cuando le hayan jurado lealtad a un califa... Padre, madre ha recogido sus cosas. Quiere irse. ¿Irse? ¿A dónde? No lo sé. Dice que se irá lejos, al infierno, donde no podamos encontrarla. Creo que piensa irse a casa de tía Yarié. ¿A dónde vas? ¿Ocurre algo? No lo sé. Es lo de siempre. Mi mujer está enojada. Ha ido a espantar el diablo que hay en su mujer. Siempre me ha sorprendido la paciencia que tiene Mukhtar. Yo no aguantaría eso. Si yo estuviera en su lugar, haría lo posible para deshacerme de esa mujer. Nunca lo he comprendido. ¿Cómo ha soportado durante tantos años? Es una víbora venenosa. No sé si te ha picado a ti. Yo he sufrido sus mordeduras. He de reconocer que admiro el carácter de Mukhtar. Capaz de convivir y aguantar una mala pécora como ella. Si fueses árabe, lo entenderías, Kian. Conozco a muy pocos árabes que cedan ante sus mujeres. Sobre todo ante una mujer que se oponga a su marido abiertamente.